tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Una servidora, Edith Febles, yo siempre agradecida de la atención que ustedes prestan a este programa. Gracias a la gente que se sintoniza con él a través de Teleradio América. Eso es 4512, dependiendo su señal de cable. Y, por supuesto, a los que están fuera de nuestro país y que nos ven en todas nuestras plataformas digitales, particularmente en nuestro canal, que registra una buena interacción, es la verdad. Y que la gente entra a cualquier hora del día, hay gente que me dice, mira, te estoy escuchando ahora y son las 8 de la noche, las 7 de la noche, porque está trabajando, por lo que sea. Entonces yo sé que este saludo es extensivo a gente que nos ve en horas diferentes e incluso en días distintos, porque conocí a una señora que me dijo, mire, yo veo el fin de semana, yo veo prácticamente todos los programas, veo los títulos que me gustan y voy entrando. Así que muchísimas gracias, es un material para compartir y tratamos de acercarnos con el mayor rigor a la verdad posible, porque bueno, a la que uno puede tener acceso y la gente puede... digamos que tener un espacio, una voz. Yo quiero decir que agradezco a tantísima gente que nos escribe todos los días, que expone sus casos. A veces no llegamos con la premura que la gente quiere. Hay gente que te da incluso un boche porque tú no le respondes de inmediato. Pero hay que tomar en cuenta que, bueno, no es una estructura gigantesca y que a veces tú dices, bueno, espérese un momentito, o vamos a ver, vamos por parte. Pero en los casos, sobre todo de extrema urgencia, aquellos que están vinculados muy particular, muy, por ejemplo, de manera muy particular a temas de derechos humanos, de gente que está en vulnerabilidad, de gente que reclama justicia, de gente que quiere ser escuchada, ha sido una característica de nuestro programa y ha sido una característica de mi ejercicio. Así que agradezco a toda la gente que nos confiere esa confianza. Hoy es día 1 de diciembre, comienza el mes de diciembre. Yo sé que para muchos es planes, ya muchos pensando que le va a llegar el doble sueldo, a ver cómo lo cuidan, otros viendo a ver cómo se lo cogen. Hay que tener mucho cuidado en las calles nuestras, sí, porque los delincuentes también hacen su programa para ver cómo se roba el dinero de los otros, entonces los empleados y demás. Y yo quiero, me gustaría aprovechar porque... Yo fui una crítica de muchas cosas y de hecho todavía usted ve algunos aspectos que tienen que ver con los temas de corrupción, que uno sigue criticándolo, y a mí me parece que es una opción válida, no importa el partido que se encuentre. Los dominicanos y dominicanas teníamos que luchar contra la corrupción, pero llegó un momento en que había gente que se sentía afectada, pues tú decías, luchar contra la corrupción es como luchar contra el gobierno, y no, es luchar contra la corrupción. Ahora, si el gobierno dice, ese es mi discurso, ese es mi hacer, ese es mi modo, pues entonces claro que tiene una implicación. Pero ahora estamos viendo unos niveles que nosotros no imaginábamos. El tema de los combustibles, de la Policía Nacional, por ejemplo, de la forma en que se hizo, el tema, por ejemplo, de los equipos en los hospitales públicos, que es un crimen de lesa patria, porque llevas un equipo a un centro médico, a una comunidad fronteriza, o llevas un equipo a un pueblo del interior, y el equipo está dañado. O sea, por favor, eso es lo máximo. O sea, es una cosa que tú no entiendes. Pero yo reconozco que siempre, no importa el gobierno, incluso desde que está este país caminando, hay un segmento de población que está dentro de las instituciones, son empleados públicos, que son eso, empleados públicos. O sea, gente que va al Estado, que tiene un horario, que trabaja, gente que no tiene a veces poder de decisión, y gente que se ha pasado su vida trabajando, y conozco profesionales, conozco gente de provincias que toda su vida, por ejemplo, consiguieron un trabajo y están en ese trabajo. Y de alguna manera, el trabajo aquí se le vincula como con el quehacer político, o como si el trabajo fuera un favor. El trabajo es un aporte de una persona que se ha capacitado, que trabaja para eso y que recibe una remuneración a cambio. Entonces, la verdad es que me quedo observando con muchísima frecuencia ese tipo de casos y de situaciones de empleados públicos que han ofrecido prácticamente toda su vida en el ejercicio profesional. Y hoy me gustaría, conversando con ustedes, plantearle la situación de los empleados que fueron despedidos y no le han pagado sus prestaciones. Yo creo que el gobierno tiene que solucionar eso. Yo vi que el presidente de la República había dicho que la entidad que no tuviese el dinero consignado para pagar a la gente que cancelaba, que no cancelara. Entonces, vi que el ministro de la Presidencia, Paliza, pidió en un momento determinado que hay que pagarlo. Pero todavía, a mí me llega una cantidad importante
de ex empleados de diferentes instituciones públicas que no le han pagado sus prestaciones. Y yo quiero aprovechar el día de hoy, que es primero de diciembre, porque sé que es una fecha muy importante para las familias, viene la Navidad. Decir que hay gente que ha trabajado 20 años en el Estado, que fue lo que duró el PLD, por ejemplo, eso es una carrera, es una trayectoria. Independientemente de que sea de cualquier partido, ciudadanos de este país, dominicanos, dominicanas que trabajaron. Y si usted trabajó, usted hay que pagarle sus prestaciones. O sea, yo, otra cosa diferente es que tú me digas, bueno, nosotros pudimos determinar que teníamos una nómina plagada de botellas y que hay gente que no iba a trabajar. Pero de la gente que yo estoy hablando, conozco personas que realmente han trabajado. Personas que han trabajado en diferentes instituciones del Estado, personas que tienen, conocí un señor que tiene 34 años, duró trabajando. Tú vas a poner en duda de que ese hombre necesita ser pensionado y necesita sus prestaciones laborales. Entonces hay varias instituciones, yo he recibido cartas de gente, por ejemplo, me escribían a mi correo, me escribe gente con casos individuales. Y yo no voy a venir aquí a decirle, mire, hay una señora que se llama Margarita, que trabajó en tal institución, otro que se llama José, otro que se llama Vicente. O sea, yo no estoy en eso. Yo creo que eso hay que resolverlo de raíz. Y que la forma de resolverlo de raíz es que el gobierno central le diga a todos sus ministros, directores y eso, usted, todo el que usted canceló, usted tiene que saldar esa deuda, saldar esa cuenta. Hay gente que incluso le quedaron debiendo partidas de lo que había ganado en su mes. Entonces, este mes de diciembre es una buena ocasión porque hay gente que se queda como en el aire, también que no han hecho otra cosa, que se sujetaron a un empleo del Estado, se queda en el aire, tienen hijos y tienen una expectativa, pues denle su dinero. O sea, también pienso que las entidades públicas, los departamentos de recursos humanos, como las empresas privadas, deberían estar en la mejor disposición de orientar a sus empleados sobre sus fondos de pensiones y que la gente busque. Yo voy a traer un día de esto, vamos a hablar con Gianna, para que le explique a la gente, porque hay gente, por ejemplo, que entraron a la Seguridad Social teniendo ya los años en los cuales no podía tener una pensión que no califica, y es un dinero que le devuelven de forma completa, pero no lo saben, no saben dónde ir. Aquí hay gente que usted entra a la página de la Superintendencia de Pensiones, a la Superintendencia de Pensiones, usted entra a la página de algunas empresas que se dedican a, que son AFP, administradora de fondos de pensiones, y usted encuentra una lista, como en la vida, larga, de nombres y de gente que tiene un dinero ahí, que la familia se murió, el pariente se murió, ellos no saben que le toca ese dinero. Por ejemplo, si usted tiene a alguien que fue empleado público o privado, pasado de los 45 años, acumuló ese dinero ahí que está en el fondo de pensiones, tiene que ir la familia a reclamarlo. Y ahora le pusieron los mecanismos más fáciles, porque antes era como un dinero que era como buscar una botija, que tú tenías que mirar en la creencia popular dominicana, buscar una botija y meterse con el diablo, porque esos cuartos están ahí en los campesinos, y eso es una cosa, y ver dónde está esa botija que mi mamá tenía o mi abuela o mi bisabuelo. No, eso es un dinero que la gente trabajó, que está en una administradora de fondos de pensiones, y tanto la administradora como la autoridad pública debería facilitarle a la gente que acceda a ese dinero. A mí me da muchísima pena. Yo ahorita cuando regrese le voy a mostrar la lista de personas que está el nombre de la persona fallecida, su número de cédula y la ARS a la que pertenece. Ahí hay gente de ARS, digo de AFP, reserva de AFP, crecer de AFP, bueno, todas las AFP. Gente que estaban asociados, que estaban registrados porque tenían un trabajo, que generaron unos recursos, que esos recursos están ahí, que la familia no lo sabe. Entonces nosotros vivimos muy atentos a lo que canta un embustero, a la cosa que hace otro, a los chismes ajenos, a quién se mete con quién, a que se perece, la vida ajena, en sentido general, de los artistas de aquí, los de fuera, que usted eso no le va a ayudar ni le va a solucionar su problema. Y cosas tan básicas a veces los ciudadanos no lo saben. Vamos a regar la voz y que la gente sepa
Yo dije eso un día y me llamaron un par de personas que tienen, que están con personas mayores a ver cómo hacer el proceso. Si, por ejemplo, hay una persona mayor que es un extranjero y no tiene parientes en el país, ¿qué se hace? ¿Quién debe reclamar? ¿Cómo se reclama? Todas esas son preguntas. Pero la mayoría, estoy segura, son miembros de familia, gente que son empleados y que fallecen y la familia no tiene ni idea. La gente no tiene ni idea. Vamos a solucionar eso, señores. Vamos a solucionar también el tema que tiene que ver con las personas que están en las ARS y que están, que si usted tiene una ARS, si usted tiene un seguro de salud, un plan básico, que la gente no sabe, usted también tiene un seguro de riesgos laborales. Entonces, riesgos laborales en el país está representado ahí, está Cisarril. Entonces, yo me encontré con un joven que había tenido un accidente camino a su trabajo en San Pedro de Macorís y él estaba desangrándose en el Hospital Musa de San Pedro, donde no se puede estar. Un desastre de hospital, porque eso era un fracaso. El Hospital Musa, yo no sé cómo está ahora, dicen que lo intervinieron, pero era un fracaso. Yo fui al Hospital Musa porque tenía un pariente que había tenido el mismo problema, un accidente. Y entonces le pregunté al señor, ¿cómo le ha ido y qué le pasó a su hijo? No, mire que tuve un accidente y ¿qué usted va a hacer con él? Porque no había cuidados intensivos, no había médico adecuado. Me dice, bueno, yo pienso ver si mis hermanos me prestan un dinero para llevarlo a la capital. Y yo y como que me picó un gusanito y dije, señor, ¿y usted me puede decir cómo fue el accidente de su hijo? Ah, sí, él venía de su trabajo, ¿Y dónde trabaja su hijo? Ah, él trabaja en tal entidad. Y él tiene un seguro, sí. ¿Usted tiene copia del seguro? Sí, búsquemelo. Plan básico. Le digo, señor, su hijo tiene riesgo laboral, era del trabajo, tiene 100% cubierto, lo llevan al mejor centro, a quien sea, y si se tiene que pagarle. El señor no lo sabía. Pero eso tiene que decírselo el hospital. El hospital pudiese decirle, usted está accidentado, déjeme ver. ¿Dónde estuvo ese accidente? ¿En qué circunstancia? Ah, mire, fue que yo estaba en el trabajo, resbalé y pasó esto, esos riesgos laborales. Le orienta, le dice, mire señor, riesgos laborales le cubre absolutamente, aquí existe una póliza que es la Cisarril, que la Cisarril, Idopril, que es Idopril, yo dije Cisarril varias veces, Idopril, es Idopril, Cisarril es la que administra todo, es Idopril. Es Idopril, usted va, a usted le van a cubrir 100% los medicamentos, le cubren su salario por el tiempo que sea necesario, le cubren la rehabilitación, todo eso se lo cubre. Yo he visto gente, rehabilitación te lo cubre todo, pero la gente no lo sabe. Entonces vamos a orientarnos un poquito más sobre estos temas y por favor a la gente del gobierno, a los que dirigen instituciones que no han pagado, recuérdense de ustedes mismos, no pongamos a las otras gente a pasar esos trabajos. Son ciudadanos dominicanos y dominicanas de este país. Si trabajaron, denle sus prestaciones. ¿Por qué hay que estar haciendo protesta frente a una entidad? ¡Que me paguen! ¿Qué es eso? Y mandando notas de prensa, la gente, no, eso no es justo. Ojalá y escuchen, y diciembre es una muy buena oportunidad, porque es un gesto con las familias, con la gente. Usted le da su porción de Navidad si le tocaba, sus prestaciones que le tocaba, le orienta, le dice, mire, usted entró tarde, usted se va a tal fondo, usted tiene tanto dinero, eso no le pesa. Y no con criterio, ni eso no es cuestión de política, es cuestión de ciudadana, de ciudadanos de este país, de conciudadanos suyos. No tratemos a los demás como no queremos que nos traten a nosotros. Eso es lo básico. Eso es lo básico que lo plantea el Evangelio. Trata a los demás como tú quieras ser tratado. Lo básico. Incluso si a ti te trataron mal, no te desquites con los otros, trátalo mejor, porque la vida, eso se reproduce. Eso no es sano. Entonces, comenzando diciembre, es un buen chance. Yo quiero que la gente que no le han pagado sus prestaciones me digan, voy a hacer una lista de las instituciones que no han pagado, y me lo puede decir periodistaeditfebles@gmail.com para decir todas las instituciones que tienen pendiente. Me mandan una prueba de eso y yo voy a decir, mira, en tal instituto, en diciembre, para que le cobremos en diciembre. Yo, a mí no me gusta el rol. Yo digo que los periodistas no somos cobradores, pero esto es una cosa diferente, porque antes, por ejemplo, un ingeniero le deben una obra y se va donde un periodista. Hay más posibilidades de que un periodista vea a un ministro de Obras Públicas que un ingeniero. Fíjense las cosas de la vida, pero eso es así. Hay más posibilidades que un periodista vea a un ministro. Entonces, un periodista de por medio, de que cobrando, eso es feo. No, ese no es un papel que nos toca a nosotros ahora. Con respecto a la gente de a pie, la gente sencilla que trabajó y le tocó una liquidación. Claro que yo apuesto por eso. No tengo ningún problema en decir, mire, tales instituciones y públicamente, porque
Otra cosa es que tú vayas de que secreteando, siendo de agente de cobro. No, ese no es nuestro papel. Ahora, nuestro papel sí es hacer que la gente sea lo más feliz posible. Y en diciembre, ojalá para muchos dominicanos y dominicanas que le quedaron pendientes de sus prestaciones y su porción de salario, lo que le tocara, que se lo den para que sean más felices todos. Vamos a la pausa. Haciendo voto por eso, porque venía pensando, es algo que tengo como en el, como ahí, de hace tiempo. Me viene como wow, cada vez que una gente me escribe, como que digo, pero Dios mío, pero es donde quiera. Eso se soluciona con una orden del presidente, del ejecutivo, de Paliza, de quien sea. Una orden ejecutiva, todo el mundo a cumplir, porque el presidente y Paliza no tienen que dar consejo, porque ellos no son consejeros, ellos son gobierno. Entonces, que a los funcionarios que tienen que acatar, que sé yo qué, eso no, eso ellos cumplen. Si ustedes le dicen en tantos días, ustedes tienen que cumplir, y cumplen. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.